Hola amigos de Más TV, estamos nuevamente en un recorrido para conocer más de lo nuestro. Gracias por acompañarnos este y todos los domingos en un recorrido que nos permitirá conocer la cultura, gastronomía y demás cualidades de los municipios de Cundinamarca. Hoy visitaremos la ciudad panelera de Colombia, Villeta, y aunque es reconocida por la variedad de productos que tienen a base de panela, buscaremos también resaltar cualidades y escenarios diferentes que les permita tener una variedad de opciones a la hora de elegir este maravilloso lugar. Villeta está ubicada en la provincia de Gualibá y se sitúa a 91 kilómetros de Bogotá. Acompáñanos a realizar este hermoso recorrido y conozca más de lo nuestro. Hola amigos de Más de lo Nuestro, nos encontramos hoy en un lugar maravilloso, en Villeta, Cundinamarca. Este es un municipio conocido por la producción de panela y por ser uno de los municipios más dulces de Colombia. Vamos a tener unos invitados súper especiales, unos encuentros deliciosos para que los tengan muy en cuenta. Bueno, y estamos con Dianita. Hola Dianita, ¿cómo estás? Hola Tatiana, bienvenida a Villeta. Muchísimas gracias. Bueno, Dianita, ahí como que vimos algo y hablé contigo un poco sobre el tema. Me dices que no eres de Villeta, pero que ya estás aquí, pues, arraigada en el municipio. Ya soy una hija adoptiva de Villeta, Tatiana, porque es que este municipio es muy bonito, nos ofrece de verdad variedad de actividades turísticas. Y la verdad, su clima, apasionada de su clima, soy apasionada, fan número uno. Bueno, cuéntanos un poquitico algo importante que tenemos que conocer como turistas y más en este municipio, y es que tú te encuentras ubicada ¿en dónde? Bueno, el punto de información turístico se encuentra ubicado en el parque principal La Molienda, frente al ARA. Ok, ¿por qué es importante llegar a un punto de información en un municipio como este? ¿Yo no llego a un lugar y ya me voy a caminar y conocer, o es bueno asesorarnos? ¿Qué asesorías encontramos acá? Bueno, en el punto de información turístico van a poder encontrar un directorio turístico donde encontrarán todos los hoteles, todos legalmente constituidos con su Registro Nacional de Turismo, que eso es muy importante, fincas, hoteles, para que los turistas obviamente no busquen en cualquier página en internet y estén obviamente bien cuidados de todo tipo de estafas. Eso es muy importante, Tatiana. Bueno, y si yo no alcanzo a llegar al punto y ya quiero saber a dónde y comprar mis espacios, todo, ¿dónde puedo encontrar toda esta información? Bueno, se pueden comunicar al 310-567-0056 o también pueden consultarnos en nuestra página www.turismovilleta.gov.co. Nuestro alcalde Freddy Hernández y la directora de turismo Patricia Iregui estarán muy atentos también para recibirlos con todo el amor y toda la dulzura que le concierne a Villeta. Bueno, y ahora vinimos a lo que vinimos. Dianita, cuénteme un poco qué vamos a encontrar. ¿Qué es más de lo nuestro aquí en Villeta? Contamos con la dulzura de su gente, toda la gente estará atenta para recibirlos de la mejor manera. Aquí en Villeta pues tenemos turismo de bienestar, tenemos variedad de hoteles campestres, hoteles donde ustedes podrán disfrutar de un día de bienestar, porque aquí también tenemos turismo de bienestar. Promocionamos obviamente turismo de sol y piscina, pero cabe resaltar que no solamente ese es nuestro fuerte, sino acá podemos encontrar turismo cultural también. Tenemos nuestro Reinado Nacional de la Panela, que por lo general se realiza en enero, y nuestro Festival de Bandas, que se realiza en agosto. Pero además también, ahorita cabe resaltar toda la parte de aviturismo, que también tuvimos uno de los primeros lugares en el Global Big Day a nivel Cundinamarca. Entonces esto es muy importante de resaltar. Bueno, y contémosle un poquito a todos en dónde nos encontramos. ¿Esto qué es? Porque pues está el letrero divino, yo soy Villeta, me puedo tomar la foto, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Bueno, aquí como lo pueden ver, esto es un parque biosaludable. Aquí pueden encontrar lugares para hacer prácticas deportivas, para que ustedes vengan acá a practicar bicicleturismo, a realizar un rato de deporte y obviamente a tomarse la foto de este lugar tan divino. Aquí también está nuestro río Villeta y también acá se pueden realizar un corto recorrido de avistamiento de aves. Bueno, Dianita, entonces vamos a hacer este recorrido de Más de lo Nuestro y a conocer este hermoso paraíso dulce de Colombia. Bueno, vamos. Arrancamos con algo tradicional, algo que tiene historia, cultura y tiene una importancia en la región y obviamente en Colombia enorme. Aquí estamos en la estación del tren de Villeta y con un experto pues que ha estado apoyando este proceso, con el señor Lizardo León. Vamos a ver, cuénteme un poquito qué es este lugar tan bello y que están recuperando. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lizardo León, yo soy el representante legal de una cooperativa que se tomó la
la tarea de recuperar este patrimonio de los colombianos como es la estación del ferrocarril de Villeta, ¿sí? Al igual que el corredor férreo entre Villeta y Tovia, ¿sí? Que nació de la necesidad de transporte en la región, el cual es muy deficiente. A pesar de tanta cosa y tanto discurso, las vías son malas en la mayoría de Cundinamarca. Y aquí existe un corredor abandonado, como muchos en el país, que va de Villeta a Tovia y se requería de intervención de movilidad, ¿sí? Entonces nosotros tomamos a la tarea, reunimos unas alcancías, nuestros recursos son propios, e intervenimos la vía y la recuperamos. La colocamos al servicio de la comunidad en el año 2009 y prestamos servicio llevando, trayendo y llevando turistas y pasajeros entre Villeta y Tovia, ¿sí? Para hacer desarrollar actividades de turismo de aventura como es el rafting, el torrentismo, el canopy, las cabalgatas, caminatas, en fin, ¿sí? Villeta es un gran centro hotelero, por lo tanto, venir a hospedarse en Villeta es muy bueno y acceder fácilmente a los sitios cercanos, pues en la medida que se lo podamos facilitar, pensamos que es una ganancia, ¿sí? Entonces, el inmueble lo hemos venido recuperando porque es un patrimonio cultural, nosotros lo tomamos en arrendamiento al Estado, ¿sí? Tenemos un contrato de arrendamiento y dentro de esto nosotros hacemos el mantenimiento a costa propia, ¿sí? Bueno, más que mantenimiento es como una restauración total, ¿no? Porque por lo que vemos aquí, esto ya no es mantenimiento, esto es restauración. Bueno, ¿y qué podemos decir aquí? Bueno, aquí aparte de historia, cultura, podemos también acceder a unos recorridos bien chéveres, después de conocer este lugar, unas lindas fotos y conocer un poquito de toda esta trayectoria. Claro, la idea es que queremos que la cultura del tren vuelva, ¿sí? Porque hay generaciones que no lo conocen, desafortunadamente el tren en Colombia casi que desapareció, lo estamos nosotros como recuperando, demandamos del Estado una ayudita, no le pedimos plata, pero sí que nos faciliten los trámites para poder hacer el servicio, lo hacemos a costa propia, conservamos y preservamos un patrimonio de todos los colombianos con nuestros propios recursos y lo ponemos al servicio de una comunidad que se genera empleo y se genera un arraigo con el patrimonio, lo mismo que con las juventudes tratamos de involucrarles el tema ecológico, el tema de la conservación del medio ambiente, así como la preservación de un patrimonio como son las estaciones de ferrocarril y las vías férreas. Bueno, como ya saben, estamos aquí recorriendo Más de lo Nuestro. No se muevan de sus pantallas que nos van a hacer este recorrido y nos van a demostrar por qué conocer Villeta, por qué hacer este recorrido es tan importante, tan divertido y obviamente tan enriquecedor. Actualmente el recorrido que tenemos es un corredor de 4 kilómetros y medio que hemos habilitado, por lo tanto lo recorremos en 15 minutos, o sea que en media hora podemos ir y volver, ¿sí? Pero luego del tren viene lo que es la caminata ecológica, los árboles. O sea, solo el recorrido del tren 15 minutos, pero la diversión está al llegar allá. Es correcto. Ah, bueno. Y disfrutar del paseo como tal. Bueno, nosotros iniciamos este proyecto en el año 2009 debido a la necesidad de movilidad que hay en la región y que no se suple con las carreteras que existen por el mal estado. Al existir una vía abandonada como este corredor férreo, tomamos la decisión de recuperarlo y ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces, venimos trabajando con personas de la comunidad en la recuperación, rehabilitación y puesta en servicio para propios y visitantes, ¿sí? Especialmente para el turismo. Personas que quieran venir, conocer el proyecto y ayudarnos a conservar este patrimonio de todos los colombianos. Cuéntanos un poquito cómo los contactamos. O sea, yo quiero llegar y programar y ya tener una agenda super lista. ¿Cómo te contacto y digo, bueno, voy para el recorrido, a qué horas arrancamos? Ok, bueno, estamos reiniciando el proyecto porque la ola invernal del 2011 nos afectó. Entonces nos pueden encontrar en la estación del ferrocarril de Villeta y próximamente vamos a publicar los contactos para que nos puedan llamar, pero por ahora pueden localizarme en el 300-560-3147.
Y después de una caminata de aproximadamente 7 minutos, lleno de naturaleza, de paisajes, de energía, mucha gente linda que encontramos, solo en este recorrido de 7 minutos llegamos a Mauritania. Este es uno de los hospedajes que podemos encontrar para tener el entretenimiento, la tranquilidad y el silencio que necesitamos de verdad. Este es un buen lugar y bueno, vamos a hacer el recorrido, ¿cierto? Bienvenidos a Mauritania. Acompáñenos, vamos por favor. Estamos en la finca Mauritania. Este es un sendero peatonal que se hizo para los turistas. También sirve como para avistamiento de aves y en los cuales vamos a encontrar árboles frutales, maderables y también florales, como ya en parte pudieron hacer una toma. Vamos a continuar con el recorrido y vamos conversando en el trayecto. Como pueden ver, es un camino adecuado que puede caminar una persona desde los 5 años hasta los 85 años. Fue una prueba que ya se hizo con una señora y vino y hizo el recorrido para disfrutar de esta parte. En esta parte encontramos un arbolito que se llama tachuelo. El tachuelo es un palito que cuando ya tiene determinados años va a tomar esta forma. Se confunde con el palo de ovas, pero la realidad es un palito que es espinoso en el comienzo. Acá en esta parte del sendero encontramos un palito de palanco en el cual sirve para avistamiento de las aves endémicas y otras migratorias que también vienen a este lugar.